proyecto de gobierno de la Municipalidad de Jesús María sobre Martín, ¿qué es lo que se ha hecho recién en presentación que tiene que ver con el apoyo escolar? Bueno, con motivo de que el próximo lunes 6 comienzan las clases de apoyo para los chicos que adeudan materias, hemos convocado al personal docente que se va a desempeñar en esos lugares y hemos estado en contacto con los distintos centros vecinales que nos colaboran en acondicionamiento del lugar donde se dan las clases y reunido con el señor intendente a los fines de coordinar los últimos detalles y de alguna manera también que tome difusión y conocimiento público para aquellos padres que están interesados en que sus hijos puedan prepararse para que sean exitosos en sus exámenes. ¿Hay alguna estimación, teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, cuántos chicos podrían estar concurriendo? Y el año pasado, para esta época, me decían las profesoras que han superado los 100 alumnos, pero coincidían de que había sido escasa posiblemente la difusión. Es por eso que los hemos convocado a ustedes los medios que en esto nos colaboren y además vamos a hacer una pauta publicitaria. ¿En lo que tiene que ver con los lugares se habilitan todos los centros? Sí, es el mismo esquema que tuvimos el año pasado, sierras y parques, en el lugar donde funcionaba antiguamente el IPET, tenemos en Barrio Norte, en Santa Gema, en la capilla del barrio San José Obrero y en la biblioteca Sarmiento. ¿Es tanto para chicos de primaria como de secundarios? Sí, se va a difundir y se va a hacer el esquema en qué lugares se da y en qué horario los primarios y en qué lugares los secundarios. ¿Simplemente tienen que ir a partir del lunes o tienen que preinscribirse? No, que vayan directamente el día lunes, que van a estar las profesoras en cada uno de estos centros que acabo de mencionar, está pegado el horario en que van a funcionar los centros. Ah, que mucha gente va a preguntar es lo que respecta al boleto educativo gratuito que ha implementado la provincia. Nosotros, desde el municipio, como va a ser a través de internet, habrá sectores de nuestra comunidad que no van a poder acceder, quizás. La municipalidad va a disponer, en caso de cierre y parque, hemos coordinado con la directora del colegio, para que en ese lugar, después del 15 de febrero, vamos a poner personal municipal, en el COPAD, y va a ser otro de los puntos, y en el email donde le vamos a hacer la colaboración o el soporte a aquellos que necesiten imprimir esta planilla que posteriormente la deberán certificar en cada uno de los establecimientos educativos para después sí ir a la empresa para que les entregue los pasajes. Nos comentaba recién el intendente que va a convocar a extraordinarias en el Consejo Deliberante a los fines de que aprueben el convenio que debe firmar con el gobierno de la provincia de Córdoba y el esquema, como yo les digo, el aporte que va a hacer la municipalidad va a consistir en que aquella parte de la población que no acceda a internet o no tenga los elementos necesarios, la municipalidad les va a estar colaborando con ese material. ¿Reiteramos entonces a partir de cuándo y los lugares? Los lugares donde se va a recibir es una vez que habiliten, no sé si aquellos que han ingresado a la página, ustedes podrán ver que no tienen habilitado el botón para la impresión. De acuerdo a lo que nos ha informado la gente de la provincia de Córdoba, más allá que cuando ellos habiliten ese botón, va a estar disponible la certificación en los distintos establecimientos educativos después del 17 de febrero. Por lo tanto, nosotros a partir de esa fecha vamos a tener la gente en cada uno de estos puntos, como te dije, en el colegio de Sierras y Parque, en el COPADI, en el Complejo para la Discapacidad, y en el IMEC. Esos tres puntos van a ser los lugares donde después, es decir, a medio de febrero, vamos a tener personal para que les colabore a todos los vecinos. ¿A su vez aquí en la municipalidad se brindará información a aquellos que se quieran preguntar? Por supuesto. Estamos distribuyendo distintos folletos que nos han dado de la Secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba, y en cada uno de estos centros de apoyo también van a estar para que cualquiera que tenga la inquietud de ingresar a la página lo pueda hacer. No, por nada.